Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí Alex Mailang y bienvenidos a un nuevo episodio de Half-Life 2. Bueno chicos, donde nos quedamos en el capítulo anterior, que ya comenzó la revolución contra el gobierno del doctor Brink. Ya iba a decir Frink, ese es de los Simpsons. Brink, mira. Ya está, ya va. Quédense ahí, que lo van a matar. No tengo. Ya va. Entonces sí, estoy liderando un pelotoncito. Pelotoncito chiquitito, chiquitito. ¿Qué tenemos aquí? Joder, mira, uno calcinado. Entonces sí, bueno, el episodio anterior salió un poco. Porque bueno, no sabía. Mira, por aquí hay un caminito. ¿Qué cojo con esta arma si esta arma no tiene munición? Es Freeman, tú no te vas sin mí. ¿Qué? Ok, entonces sí. Sí, todo lo que tú quieras. Salió un poco bleh porque estaba, no sé, estaba perdido, estaba distraído en la vida. Ah, ya va, déjame hacer una pausa un momento. Ok, volvimos. A ver. No sé por dónde me estoy metiendo porque se supone que debería. Mira. Ok. Uy. No. Ey, ¿qué haces tú solamente aquí? ¿Por qué estás solamente tú? Este pelotón mío. Prefiero mejor vivir. ¿Qué? Pero qué leches. ¿Por qué son así? Me cago en la leche y no me dejan retroceder. En las costillas. Ok. Pero. Mira. Todavía hay gente. Esto es corta distancia porque estamos en un edificio. Me cago en todo. Quítense que yo los salvo a ustedes. Cago en ti. Vamos bien. Creo que no ha muerto nadie hasta ahorita. Solamente ese herido que habíamos visto, pero ese ni siquiera estaba en nuestro pelotón. Y mira. No, mentira, le voy a dar un francazo con. No, pero me están cagando la estrategia. Uy, eso es sabroso, sabrosísimo esta ballesta. Cómo los lanza para el quinto coño. Lo mataron, ¿verdad? Pero qué. Porque se pegó. Bueno, esa la guiada. Túmbate. Me cago en la leche. Te vas a tumbar. Túmbate. Me cago en este. A ver. Murió uno de nosotros, de los míos, porque se lanzó a lo loco. Ok, estoy tratando de hacer las cosas con cabeza, pero rápido. Y no creo que me esté saliendo muy bien que se diga. Pero bueno, si ya no es culpa de no, mía, sí, murió. Porque se la quiso lanzar de él. Literalmente se la quiso lanzar porque se lanzó. Ok. ¿Qué pasa? Mira. A esto le voy a dar. Cago en la leche. Muerto. ¿Pero qué? Gracias. Pero, ¿en serio? Ya me están matando mi pelotoncito. Toma el botiquín. Eso, así es. Con cabeza, no nos quitaron mucha vida, mataron a nuestro pelotón, pero ya me cansé. Esto creo que lo tuve que haber hecho desde que comencé. No llegó ni siquiera.
Listo, ok. Estos son los momentos en que yo me quedo callado y me estreso y comienzo a comentar. Super, hiper, recontra mal. ¿Por qué? Porque se me está pegando el juego. No veo bien. No estoy viendo bien. Fíjense que estuve dándole con la ballesta y ninguna le daba. Ninguna. Al cabrón. Mira. Listo. Joder, y siguen apareciendo los cabrones. Pero ¿saben que esto es absurdo? Estamos aquí en las puertas y no podemos entrar. No te olvides de recargar el bloque de producción, pero. Pero, ya, ríndete, cabrón, eres el único. Y siguen saliendo. ¿Cómo rompo esta barrera? ¿Por dónde entramos? Por aquí. ¿Esto tiene pinta? Sí, por aquí. ¿Tiene pinta de por aquí? Me cago. Ah, fíjate que tenemos uno arriba. Ok. Vamos a ver. Vamos a utilizar la cabeza. Cago en todo, mira. Me están masacrando mi equipo. Toma el botiquín. Gracias. A ver. Uy, eso estuvo cerca. Cállate. Toma, cúrate. No, yo tengo aquí vida. Cúrense ustedes. Quítate. Amigo, yo no soy tan mal líder. Lo que pasa es que... De verdad que... Me mosquea demasiado que el juego se esté viendo tan mal. ¡Ay! ¿Y esto? No me jodas. Lo siento. Sí. Pero. Aquí. Pero... Dale. Yo y las puertas. Y ni siquiera las puertas, los marcos de las puertas. ¿Qué? ¿Por dónde? Ah, ok, vale. Lo siento. Sí, ríete. Muy graciosito. Muy gracioso. ¡Protección ¿Dónde están? Pero... ¡Ay, esos son los míos! ¡Me cago en la leche! Perdón. Es que ven cómo me lío. Mira. Muerto. Estoy que me vuelvo loco. Y me está pasando lo mismo del episodio anterior, que me estoy quedando callado porque... Me lío. No quiero que mueran ellos, pero cuando no quiero que mueran ellos, apunto mal, se me pega el juego, me cago en la leche, me enredo todo y bueno, ok, ya, muchas excusas. Para arriba no. Pero, tú eres estúpida, ustedes son estúpidos. Ya, me mataron. La mataron y se lo merece por ser tan estúpida. Estoy diciendo que para arriba no. Vale. ¿Qué leche? Pero vamos a ver. Aquí hay una máquina. Mira, ya tengo. Ajá, hola.
Ok. No quería salir, cabrón, ¿verdad? Tus amigos ahí disparando como locos y tú no querías salir. Vale, vale. Usted no está... Bueno, yo no sé si ustedes lo estén captando, pero... Bueno, me imagino, porque si yo lo estoy viendo mal... No se muevan si yo no me muevo, me he movido. No me jodas, ¿en serio? Muérete, cabrón. No tengo más, no tengo más. Vienen las máquinas esas de mierda. ¡Quítate! Pero no se pongan enfrente de mí. Me molesta, me molesta. Eso me molesta, me molesta, me molesta. Estoy demasiado cabreado. Estoy demasiado cabreado. Vale. Todo lo que tú quieras. Robo. 3. Unidad muerta. Unidades restantes. Contengan. Yo no sé. Bueno, no estoy seguro si han muerto. Yo creo que sí han muerto bastante, pero... Son como las hormiguitas, pues, pero... Toma un botiquín. Pero, mira, sí, me bola. Antes éramos bastante, ahora somos 3, 4, pues, conmigo. Pero es que... Se ponen en una posición... Se ponen... Deberían ir siempre o atrás de mí. O no sé, pues. Ya. A ver. ¡Upa! Vamos a ver. No pensé que fuera a funcionar. Pero me preocupa ese sonido. ¿Qué? Ah, ok. Pero vamos a ver. Es un torso y todavía me sigue jodiendo la paciencia. Ok. No sé. Bueno, no, ya va. Tengo que devolverme, lo siento. ¿Qué? Los cuerpos desaparecieron. Mi curiosidad no me permite... ¿Qué? Hay dos caminos entonces. Creo. No. No. Este está cerrado. Y esto también está cerrado. Entonces vamos para abajo. Vengan, chicos. Por favor, no me estorben. Ok, ahora sí. A ver. Recargamos. Uy. Espérame, Freeman. Voy contigo. Vale, véngase todo el que quiera. Si quiere morir, vengan conmigo. Yo no voy a gastar munición en estas sierras de mierda. Uy, no, debería seguir. Yo no sé si disparándole a ellos... Bueno, al parecer no, porque si no hubiese matado unos cuantos cuando le di los escopetazos. Cuando pensé que eran de protección civil. ¡Miren, robosierra! ¿Dónde están? ¿Dónde están las robosierras de mierda? Pero si ellos... ¡Miren! ¡Dios mío! Pero, vamos a avanzar, porque si no, al parecer son infinitas. Cago en la leche. Bueno, ellos se quedaron atrás. Los están masacrando. Abandoné a mi equipo. Pero es que yo les estoy diciendo que se muevan y no me quieren hacer caso. Vengan. Viene la robosierra también. ¡Quítense!
El que hizo. Me cago en el que hizo esas robosierras de mierda. Uy, ya te iba a dar un barrazo en la cabeza. Pero vamos a ver. Yo no sé para dónde yo apunto. Tiene una pinta. Esto que lleva ya. ¿Me mataron a mi equipo? No me sorprendería. Esto tiene caída. Ah, ok. Esto tiene caída. Ay, la otra no lo veo. Ah, el otro es el tanque, ok. Mira. Mira, ya te veo. Listo. Ok. ¿Quedas solamente tú? No me jodas. Coño, tú te me habías unido ahorita. Y este se me había unido ayer. Ey, esa arma es mía. Dame esa mierda que eso es mío. Eso es munición para mí. Coño, me lo mataron a todo. Bueno, somos tú y yo contra el mundo, amigo. Vamos. Qué mal líder soy, de verdad. Me siento mal. ¿Qué pasa? Uy. ¿Podremos resistir tú y yo solamente? ¿Contra el gobierno? Gordon Freeman, eres tú, ¿verdad? Espera, voy a volar esto para poder abrir la puerta. Vale, no mates a tu compañero, porque yo he matado a tus compañeros. Pero rapidito, por favor. Rapidito que vienen, cierra, ya la estoy escuchando. ¿Vas a volar la mierda esa, sí o no? Mira, me lo mataron. Mira, me van a matar. Me mataron. Me cago en el negroso de mierda, porque creo que es negro. Que no quiere volar esta... ¿Lo vas a volar? Sí, es un negro, ¿viste? Eres tú, ¿verdad? Espera, voy a volar esto para poder abrir la puerta. ¡Muévete, pues! Indiferentemente si es negro o no, lo que sé. Lo que importa es que... Es inútil. ¡Vienen robosierras! Gracias. ¿Puedes terminar de abrir la mierda esa? Miren, vienen. ¿Saben qué? Me están matando por detrás. Uy, eso sí sonó feo, me mataron. Venga, ya, ok, ya lo tengo. Muévete. Yo le voy a dar tiempito a este inútil. Gordon Freeman. Sí, ajá, flipas porque soy Gordon Freeman. No sé ni siquiera pronunciar mi puto apellido. Pero abre esa mierda. ¡Cierra! No, pero... Pero... Ya, me está matando. Ya, me mamé.
Pero qué tan difícil es volar con tantos explosivos y huevonas que tiene la resistencia. Eso. Me cago en la leche. Esto no se abre, esto sí se abre. La puerta está cerrada por el otro lado, prima. ¡Me cago en ti! Y todavía sigue. Pero. Ya. Otra entrada. Mira, hay una puta entrada, ya la vi. ¿Qué sitio más chungo? Sí, chunguísimo. ¿Vas a venir o te vas a morir ahí? Por mí, estoy molesto contigo. Prefiero ir solo, que mal acompañado. No veo nada con esas luces de mierda. No puedo. Esto sí es real. A ver, si toco eso, obviamente muero. Que se hunde. Eso es lo que falta. Me cago en la leche. Sí. Estoy jodido por donde lo vea. Eso es lo que falta, que el traje me diga. Estoy jodido por donde lo vea. A ver. Salto para acá. Y acá. Mentira, ya va. Mira, ya lo vi. Ya lo vi lo que tengo que hacer. Esto. Me lo quedo. Esto me lo tengo que quitar. Lo pongo para allá lejos. Ese no era el puto plan. Quería que quedara así. Ok, de aquí, de ahí salto para, me imagino que aquel coche. Ay, no sé qué voy a hacer. Esto no se hunde, ¿verdad? Ah, no, mírate. Esto no se hunde. Y esto tampoco se hunde, vaya. Coño, esa madre. No. No, pero. Vaya por Dios. Acércate. Ahí, ok. A ver. Me cago en la leche. Móntate. Pero, ¿por qué? ¿Cómo ellos sobreviven a la puta mierda de radiación? No te molestes, Alex. A ver. Pero. ¡Ah! Se me olvidó que no tenía la puta arma. Yo no sé qué me pasa, amigos. ¡Pero que no! Ahí, ok. De la nada me va a salir un hombre cangrejo. Ok. Yo tengo que adelantármele al hombre cangrejo y no tengo granada. Le voy a meter un escopetazo y se acabó. ¿Pero por qué? Ok. ¿Y ahora? Ay, ¿saben qué? Me voy. Aquí, ya. Pura exageración, para nada. Porque puedo pasar corriendo. No me joda la paciencia. Joda la paciencia, estoy diciendo. No vean que son infinitos también, porque eso es lo que falta en esta mierda. Pero eso dolió, hijo puta. Puta. Mío. A ver. Que
no veo camino. Supongo que será esa vaina en llamas, pero. Ese coche se está hundiendo. No puedo ponerme ahí mucho tiempo, así que tengo que pensar rápido. Pues fíjate que no se está hundiendo, ok. Para allá. Te va a matar de una vez, porque no sé qué eres. Ok. Con paciencia y calmita todo se logra. Pero me molesta que se pegue esta mierda. Voy a correr hasta ese coche. Y que sea lo que Dios quiera. Ok, Dios lo quiso. Ok. Cualquiera cree que soy muy cristiano. Ok. ¿Y ahora? Ah, mira. Mira. Ok. Ajá. Pues supongo que será para el otro lado. Ah, no. Fíjate. Ok. Vamos a ver. ¿Qué me va a salir aquí? Hola. Escopeta en mano, tengo 6. Uff, Dios mío, ¿por qué yo soy tan idiota? Vale. No hay problema hasta ahorita. Hasta ahora. Ok. No tengo pelotón, no tengo a nadie. Estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Hey, soy yo, abre la puerta. Uy. Ah, con que el cobardote este. Creo que has logrado llegar. Confiaba en ello. Se quedó aquí, este cabrón. Más bien, hubiese tardado todo con lo que se tardó él explotando esa puta mierda. Para que sea serio. Cuando uno está apurado, no está apurado, brother. Tienes que moverte rápido. Mira. ¿Qué pasa? Uy. ¡Cangrejos! Y de los feos, y de los chungos. Pero... vaya, estaba muerto. Ya estaba muerto también. Pero... Me tocan todos los muertos. Ok. Ay, esta parte, ok. ¿Freeman? No. Donde refugiarte, este ya no es un lugar seguro. Nos están bombardeando. Vale. ¡Muévete, Freeman! Le diré que estás sin camino y ya nos veremos después. Vale. Mira. ¡Cangrejos! Pero... muere. Crap people. I say crap. You say people. Crap. Entonces, ¿por qué no dicen people? Ok. A ver. Yo creo que ya... por hoy estaríamos bien. Bueno, no creo que estaríamos bien, ¿verdad? No sé qué me pasa últimamente. Amigos, ¿qué pasa? Amigos, ¿por qué se quedan atrás? ¿Qué están haciendo? Están tomándose selfies. Mira. Aquí vienen. ¿Dónde están? La alianza. Nueva y eterna. Dios mío, ¿qué hago citando cosas de iglesia? ¿Qué me pasa? Porque... ¿Qué me pasa? A ver, yo creo que... no sé, esta gente está ahí con un jaleo. Yo creo que aquí. No sé si esto sea seguro, pero aquí, amigos, aquí. En medio de tiroteos y explosiones y...
¡La alianza! ¡Oh, no! ¡Freeman! ¡Freeman! ¡Eres Gordon Freeman! Bueno, chicos, ya saben, si les gusta, bombardéenme de likes y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por todo el apoyo, como siempre les digo, y nos vemos. ¡Chaito! A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué todo va a ser así? ¡Chu, chu, chu! ¿Y esto qué le pasa? Están bailando. Yo también voy a hacer ese baile.